Juan, bienvenido a Carlos Ochoa y sus novelas. Qué rico estar contigo. Estamos aquí en tu casa, estamos en este lanzamiento de este gran disco Vida Cotidiana. ¿Cómo es este disco? ¿Qué nos puedes contar? Pues bueno, este es un álbum muy intenso, de muchos colores, y esos colores son como esos sentimientos que se viven en la vida cotidiana, del amor al desencuentro, del desencuentro a la alegría, de la alegría a la nostalgia, a la tristeza, a la alegría, todo, 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 todo lo que pasa, a la violencia, a Colombia, a todo. La canción favorita mía es Vuelo. En Me serio, en gustó, me serio. gustó, me Qué pegó, nota. se me Me pegó, alegra me mucho que te siento que guste. es muy de las que me gustan desde tu estilo, como ese Chévere. rockcito rico, pegajosa, Qué pero nota. además Cecilia también me parece chévere, está porque nuestra brava Karen Cecilia está Sí. ahí. Vos sabes una cosa, obviamente, que Contá. yo conocí a Karen como Karen por muchos años. Y yo me enamoré de Karen Martínez, pues, porque así se llamaba. Y de un momento a otro, después, como no sé, serían como unos 8 años después o algo así, un día estaba con la mamá de Karen, con Olga, y ella le dice Karen Cecilia. Y yo me volteo y digo, ¿cómo así que Karen Cecilia, ¿Quién es hermano? esta? ¿Cómo así? ¿Vos te llamás Karen Cecilia? No puede ser. Entonces, desde ese día le digo Cecilia. ¿Cómo te parece esa locura? Ay, qué locura. Venga, ¿cómo te fue actuando en esta película de Pimpineros en La Guajira que yo conté por aquí el chisme? Bueno, muy bien, fue una experiencia única, hermano. Trabajando con Andy Weiss y con actrices y actores de mucho nivel, para mí fue una experiencia soñada, no, no me lo esperaba, la verdad, pero eso llegó por el destino y fue muy increíble, sí. Bueno, y Karen sí te dijo, bueno, tienes que aprender los libretos, te le ayudas, te ayuda a pasar No, libretos, ¿o qué? claro, no, Cecilia me ayudó con el casting, me ayudó con los libretos y me dio muchos consejos, obviamente. Bueno, todo el mundo pegadísimo a Vida Cotidiana, se estrena y estamos a estar súper pendientes porque ya vimos como cuatro videos y vienen muchos más, ¿no? Así es, hermano, exactamente. Bueno, un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Carlos Ochoa, abrazos, papá, mucho cariño, nos vemos. Suerte. Juanes, gracias por todo, Chao. un talento siempre aquí contigo, abrazos, Gracias, gracias. hermano.